¿Para qué? ¿Para qué? A ver, digo, si se vale, porque esta es una pregunta de bote pronto, no está, pero así nos gusta jugar. Así es. Dijimos al principio, sabemos qué hacemos, a veces cómo, pero muchas veces nos preguntamos, o pocas, sabemos cómo responder. ¿Y para qué una probadita del siglo XXII? Bueno, yo creo que es después de esta extraordinaria oportunidad que me ha tocado durante 4 años de oír algunas de las grandes inteligencias de nuestra época, pues yo creo que tenemos que plantearnos muy bien todo esto que oímos, todo esto que nos hace pensar hacia dónde nos lleva. Entonces, esto lo platicaba yo con Andrés y recordaba una lectura de un extraordinario escritor italiano, Italo Calvino, que escribió un libro que se llamaba 6 propuestas para el milenio. Eran las propuestas de levedad, velocidad, exactitud, movilidad, en fin, todo lo que él consideraba que debería de tener la literatura del siguiente milenio, que se concretaba en un solo concepto, que era inmediatez. Pensé que eso no solamente se refería a la literatura, sino al conocimiento en general y hacia la tendencia por donde iba la evolución de la cultura. Entonces, me planteé lo siguiente. Estamos en una época que todo lo determina la revolución cuántica, la revolución informática y la revolución genética. Muchos de los temas que aquí se tocan están enmarcados en esas 3 revoluciones que nos llevan a tener una idea totalmente distinta del mundo, de nosotros mismos y del proceso en el que transitamos. Y una de las características de estos años es que precisamente las ideas se expanden, se transmiten a una velocidad que nunca la tuvieron. Pienso, por ejemplo, por pensar en el mundo moderno, Galileo, en el siglo XVII, cuando al hombre le quita la arrogancia de ser el centro del universo y sitúa a la Tierra como algo, un planeta más que gira en torno al Sol, ya no es el centro del universo. En el siglo XIX, ya no es el hombre el que tiene un espacio único en la creación, sino es, a través de los estudios de Darwin y de la teoría de la evolución, una especie más que proviene de otras especies y que tienen troncos que se remontan al agua, se remontan a los organismos unicelulares, se remontan a los homínidos, se remontan a muchas cosas que no somos el centro, otra vez, ya no del universo, sino de la Tierra. Años después, surge un personaje como Freud, en el que vuelve a situar que la racionalidad en la que nosotros también, desde la soberbia humana, queremos explicarnos todo, pues tampoco es una verdad absoluta, sino que existe un inconsciente y que hay una serie de condicionantes que son las que determinan nuestros impulsos, nuestras formas de ser y nuestras relaciones con los demás. Estas ideas, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar a nosotros? Galileo habrá tardado 200 años, 300 años probablemente. Darwin no acaba de llegar al mundo contemporáneo. En una buena parte de Estados Unidos se sigue creyendo en el creacionismo, es decir, que no ha habido evolución y que somos un ser que tal cual Dios nos creó, como somos ahora. Y finalmente, Freud, al tener toda esta nueva idea del impulso y del inconsciente, durante el siglo XX transita hasta un punto en el que ya necesariamente no están por ahí las explicaciones, porque hemos entrado a un nuevo conocimiento, que es el conocimiento del cerebro. Entonces, vemos que muchas de nuestras motivaciones están provocadas por el estudio de la neurociencia, como lo diga el man que oímos esta mañana extraordinario, y una serie de condicionantes que explican perfectamente nuestros comportamientos, no necesariamente ligados al pensamiento freudiano. Entonces, todo esto, como lo diga Galman, como lo de todas las gentes que participan en estos días o que están en el mundo pensando y que podemos tener un acceso inmediato a saber dónde está su trabajo, su investigación, su reflexión, necesariamente va a transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales en las que nos desarrollamos.
y estas, necesariamente vistas hacia el siglo XXII, serán distintas. ¿Por qué? Porque cambiará la expectativa de vida. ¿Cómo cambiará el modo de reconocernos ante nosotros, la inmediatez de la comunicación? En fin, tantas cosas que cuando este libro que citaba yo de Milenio, de las propuestas del Milenio de Calvino, todavía no existía ni el iPad, ni el iPhone, ni nada de eso, pero los temas siguen siendo válidos porque están ligados a una cierta condición humana. Entonces, mi inquietud y mi pregunta es esto: ¿cómo todo esto va a impactar en nosotros como especie humana? ¿Y cómo los temas fundamentales que al hombre han inquietado desde el Antiguo Testamento, los griegos, los latinos, en fin, todos los temas universales en las religiones, cómo el hombre se relaciona con la eternidad, cómo se relaciona con la muerte, cómo se relaciona con la vida, cómo se relaciona con el amor, qué es lo que es importante, lo que es trascendente? Necesariamente eso se va a transformar y seremos la primera generación que empiece a visualizar que las estructuras en las que desarrolla no solo nuestra vida, sino la de nuestra especie, será radicalmente distinta a la de todas las generaciones que nos han precedido. Yo estoy convencido de esto, no tiene que ver ni con optimismo, sino con pesimismo, sino con datos que están frente a nosotros. Por eso el valor de Ciudad de las Ideas, porque aquí es donde nos adentramos a lo que es la vanguardia del pensamiento. Gracias. Gracias a ti. Yo solo compartirte brevemente que algo que me gustó y me provocó de tu proyecto y tu ejercicio, que vamos a empezar con David Boss. David Boss, como sabes, Rafael, es el padre de la psicología evolutiva. El libro de texto de introducción a la psicología evolutiva es de David Boss. Todo el mundo que hace psicología evolutiva, que quiere entender las relaciones interpersonales, el noviazgo, los intereses del hombre, de la mujer, el cerebro reptiliano, etcétera, tiene que leer a David Boss. Él nos va a hablar de la lujuria. Pero algo que me encantó de tu ejercicio y que lo felicito, porque yo como economista detesto las predicciones, más cuando se tratan del futuro, como dirían varios. Pero lo que me encanta es, no entendemos lo que hoy es el amor, no entendemos lo que hoy son los celos. Probablemente con una probadita del siglo XXII comprendamos lo que pasa en el 2014. Muchísimas gracias y bienvenido David Boss, Lujuria.